Alejandro Fernández habla del traje rosa de Cristian Chávez. Juan Gabriel sacó cosas más extravagantes. Alejandro Fernández fue interceptado por la prensa en un evento, donde fue cuestionado sobre la opinión que le genera el traje de charro en color rosa que utilizó Cristian Chávez en uno de los eventos en Estados Unidos del reencuentro de RBD. Una de las primeras cosas que dijo el potrillo es que no se atrevería a usar algo parecido. Describió que no es su estilo y que en dado caso que quisiera algo diferente, optaría por algún color como azul marino, ya que considera que es una vestimenta que es especial para la cultura mexicana y tiene varios lineamientos. Alejandro Fernández fue empático con el integrante de RBD, ya que recordó que no es el único que ha realizado algunas modificaciones al traje de charro. Tal es el caso de Juan Gabriel. El conocido como Divo de Juárez también hizo varias adecuaciones. He visto lo que ha pasado y Juan Gabriel ha sacado cosas iguales o más extravagantes. Si yo creo que eso ha de haber sido, no ha de haber sido el color. Yo creo que ha de haber sido que salió con tenis, mencionó el intérprete. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.